todos los felinos les gusta jugar. Y este viejo zapato se presta a la perfección. Tal vez fue arrastrado por el viento hasta la reserva natural desde alguna aldea lejana. O quizá lo perdiera algún turista. Hace más de 20.000 años que el hombre dejó su primera huella en el Kalahari. Pero en los últimos tiempos son raras las ocasiones en las que son tan inofensivas como este zapato. Los leones del Kalahari. En invierno, el tejón melero también abandona de día su madriguera. A cada paso que da, introduce su hocico de agudo olfato en la arena. Tiene hambre. Está buscando escorpiones. Pero aquí no hay ninguno escondido. Esto ya es otra cosa. Al alcaraván no le hacen ni pizca de gracia estas excavaciones. Ha anidado cerca y defiende con uñas y dientes a sus polluelos. Con sus largas y afiladas garras, el tejón melero es capaz de horadar profundos agujeros en un abrir y cerrar de ojos. Aunque en las noches de invierno la temperatura puede caer hasta bajo cero, el suelo arenoso del Kalahari nunca se congela. El clima es demasiado seco. El primer bocado. Tendrá que encontrar muchos más escorpiones para saciar su apetito. Claro que quizá encuentre algún huevo, carroña o una serpiente. El tejón melero reacciona agresivamente ante los intrusos. Es capaz de enfrentarse a un león, lo que le ha granjeado el sobrenombre del animal más valiente del mundo. Los grandes felinos han cazado una buena presa durante la noche. Ya devoraron sus entrañas de madrugada. Los rumiantes como los ñúes son una fuente muy rica en vitaminas. Un león adulto puede ingerir hasta 20 kilos en cada comida. Estos tres de aquí, de momento, están saciados. Esta joven gacela no tiene nada que temer, aunque haya perdido de vista por un momento al rebaño que la protege. En el Kalahari el invierno es la estación seca. En las extensas llanuras deprimidas parece que fuera agosto. La vegetación es corta y seca. Quien desee sobrevivir ha de conformarse con poco. La ardilla terrestre del cabo se contenta con estas espigas resecas. Aplacan su hambre y su sed. El oryx puede pasar semanas sin beber. Los pepinos y melones salvajes o las raíces que desentierran contienen agua suficiente. Adaptado a la perfección a las duras condiciones del Kalahari, el oryx es uno de los animales más característicos de este paisaje. Al igual que el zorro orejudo. Allí donde paste una manada, los encontraremos cerca.
A estos sociables cuadrúpedos les gustan las llanuras con buena visibilidad. Sus mejores aliadas son sus grandes orejas. Los zorros orejudos oyen hasta el más mínimo susurro, incluso a los escarabajos y las termitas que se arrastran por el suelo. Su desarrollado sentido del oído supone una gran ventaja para estos parientes del zorro, puesto que los insectos suponen el 80% de su dieta. Además, sus largas orejas les ayudan a enfriar sus cuerpos. Una función importante en el caluroso clima del Kalahari. Otros siempre llevan consigo una sombrilla que les protege del sol. El Kalahari es una meseta a unos 1000 metros de altitud en el centro del África Meridional. Comprende un territorio de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Mientras que en el norte las precipitaciones medias anuales son de 600 milímetros, en el interior apenas alcanzan los 150. El Kalahari central se considera un desierto. Varias reservas naturales preservan una insólita fauna y flora. El Central Kalahari Game Reserve es uno de los parques nacionales más grandes del mundo. Los leones del Kalahari son los reyes de este desierto. Se diferencian de sus congéneres de otras regiones de África porque son más grandes, más esbeltos y más atléticos. Su pelaje es más claro, pero la melena de los machos adultos es casi negra, lo cual le resulta de lo más atractivo a las hembras. Aunque este león acaba de ser rechazado por una hembra. Ella tiene sus obligaciones. Los cachorros de león son amamantados durante medio año. Al principio solo por su madre. Después pueden hacerlo también otras hembras del grupo. Pero en el Kalahari, estos felinos viven en pequeñas manadas. Algunas incluso están integradas solamente por una pareja y su descendencia. En las extremas condiciones de este desierto, no tener que alimentar muchas bocas puede ser una ventaja. Esto aumenta las probabilidades de que todos sobrevivan. La cría de gacela saltarina todavía está húmeda del parto. Su madre la ha dejado en pleno día en medio de un paisaje seco y sin apenas sombras. Ahora viene para amamantarla por primera vez. El grupo contempla la escena desde lejos. Después del refrigerio llega la obligada ronda de presentaciones. Los pequeños antílopes viven en grupos de entre 50 y 600 individuos. Una gacela tras otra acude a olisquear y dar la bienvenida al recién llegado. Los leones son amantes padres de familia. Cuando cumplen 3 años, los cachorros deben abandonar a su familia y buscarse su propio territorio. El padre tampoco será el jefe de la manada por mucho tiempo. Generalmente es desplazado a la fuerza por otro más joven y fuerte. Si las condiciones externas son favorables, las crías de gacela saltarina suelen venir al mundo simultáneamente.
Esta pequeña también tiene apenas unas horas de edad. El primer día no resulta nada fácil dominar esas torpes patitas. Pero la cría debe perseverar en su empeño para poder seguir el ritmo de la manada en caso de huida. Estas gacelas pueden realizar saltos de unos 4 metros. Con esta suerte de cabriolas están enviando una señal a los depredadores de los alrededores. Mirad, soy muy rápida y no soy presa fácil. Las gacelas saltarinas alcanzan casi los 90 kilómetros por hora. Solo su principal depredador, el guepardo, es más rápido que ellas. Hubo un tiempo en el que el Kalahari era escenario de gigantescas migraciones de animales comparables a las del Serengeti. Millones de cebras, ñúes, gacelas saltarinas, elands, alcéfalos y oryx recorrían cientos de kilómetros de este desierto con el cambio de estación. En invierno abandonaban las llanuras resecas del Kalahari central, donde no había ni ríos, ni lagos, ni charcas. Su destino eran los marjales del delta del Okavango o los salares de Mahadihadi al norte. Regresaban con las lluvias. Solo así los antílopes podían sobrevivir en tal número en un ecosistema tan seco. En el Kalahari vivían cientos de miles de gacelas saltarinas. Cuando se ponían en marcha, los pequeños grupos se convertían en un gigantesco rebaño. Los leones, guepardos y leopardos no eran los únicos que se beneficiaban de esta migración estacional de herbívoros. También lo hacían los San, los habitantes originarios del Kalahari. El pueblo cazador-recolector más antiguo de la Tierra vive aquí desde hace más de 20.000 años. En este paisaje aparentemente yermo se pueden encontrar capullos, semillas y legumbres durante todo el año. Las profundidades de la tierra también esconden algunos tesoros. Además de aportar nutrientes, los bulbos y las raíces también son un sustituto del agua. En la actualidad, algunos de estos bosquimanos, como también se conoce a los San, transmiten a los turistas parte de sus extensos conocimientos del Kalahari. Esta planta la utilizan para darle sabor al agua. Así se conservarán para siempre. El agua se mantiene fresca durante mucho tiempo. Cuando la bebes es como si estuvieras bebiendo agua del río. Se mantiene fresca dentro de la cáscara durante mucho tiempo. Bien, sigamos. Cuando se fundó en Botsuana el Central Kalahari Game Reserve en 1961, no estaba previsto que los bosquimanos que vivían en estas tierras se marcharan. Pero poco a poco acabó convirtiéndose exclusivamente en una reserva de animales. Los clanes San abandonaron sus antiguas tierras en parte también porque el Kalahari central era cada vez más árido y hostil. En las nuevas aldeas tenían acceso a agua, médicos, escuelas y a comunicaciones. Algunos tienen cabras, gallinas, ovejas y burros. Y el que puede trabaja también en alguna explotación ganadera.
En Botsuana pacen más de 2,5 millones de reses. Aquí la ganadería tiene una larga tradición. Tras proclamarse su independencia en 1968, la carne era el principal producto de exportación de este país extremadamente pobre. Con el paso de los años, la Unión Europea, que durante mucho tiempo fue la mayor consumidora de su carne de vacuno, fue endureciendo cada vez más las condiciones para su importación. Con el fin de garantizar que las reses no contrajeran enfermedades como la fiebre aftosa al estar en contacto con la fauna salvaje, Botsuana se vio obligada a separar cada vez más los pastos del ganado de los territorios con fauna salvaje. Hace 60 años, los ñúes, las cebras, las gacelas saltarinas y los alcéfalos podían desplazarse libremente hasta las exuberantes sabanas al delta del Okavango y los salares del Mahadihadi. Pero cada vez hay más obstáculos. El gobierno instaló miles de kilómetros de vallas a lo largo de lo que se conoce como el cordón veterinario para proteger al ganado doméstico. Las consecuencias fueron catastróficas. Solo con la construcción de estas vallas perdieron la vida 250.000 ñúes porque su frontera sur los dejó atrapados en el árido Kalahari central. Siempre hay algún animal que queda atrapado en la tela metálica y acaba sufriendo un angustioso final. Solamente a consecuencia de esta valla, algunas especies del Kalahari han perdido entre el 50 y el 90% de su población desde los años 60. Hoy día los animales salvajes están prácticamente confinados en las zonas protegidas. Ahora, durante la estación seca, todos buscan lo mismo: los abrevaderos artificiales que se crearon exclusivamente para ellos. Un tubo de plástico azul soterrado a 30 metros de profundidad transporta este líquido vital hasta la superficie. Las avestruces no necesitan beber mucho, pero si hay agua cerca, vienen con frecuencia a tomar un sorbo. Con esto tendrán para mucho tiempo. Un joven macho aprovecha el escenario para ofrecer un pequeño espectáculo. El macho adulto le muestra cómo se hace. Agita sus alas como si quisiera hechizar a una hembra. Quizá hasta logre impresionar a su rival. Un grupo de chacales de lomo negro entra en escena. Todavía no se han puesto de acuerdo para el orden a seguir en la orilla. Las avestruces no tienen ninguna prisa. Por fin hay vía libre.
También los ñúes se acercan una vez al día al agua. Hasta hace poco, los animales necesitaban estas reservas de agua artificiales en verano y en invierno. Durante 20 años, desde 1989 a 2008, apenas llovió en el Kalahari, incluso en la estación de lluvias. Una de las largas sequías que se producen en ciclos de 100 años. Los científicos temen que las sequías duren cada vez más y se espacien menos en el tiempo, presumiblemente a consecuencia del cambio climático. Es probable que pronto se tengan que crear más abrevaderos. Refrescados y con nuevas energías, algunos machos de ñu miden sus fuerzas. Claro que no siempre se trata de una lucha de poder, a menudo es un simple juego. Durante la estación seca, los elefantes suelen aparecer de uno en uno. La gran cantidad de agua que necesitaría una manada difícilmente podría ser satisfecha por este pequeño abrevadero. Cada individuo necesita hasta 150 litros al día, unas 20 ingestas. Los leones esperan a que anochezca. Es posible que cacen algo. Con eso aplacarían su hambre y su sed. En el Parque Nacional Mahadihadi, las cebras se apiñan en la orilla del río Boteti. Es el único río del interior del Kalahari. Lleva agua incluso en agosto, en plena estación seca. Pero solo cuando llueve lo suficiente en enero, a miles de kilómetros al norte, en Angola. Y el río Okavango lleva tal caudal de agua que se anega el delta del mismo nombre. Durante los 20 años de sequía, el Boteti se secó por completo. La mayoría de las cebras se desplazaron al norte, a Chobe y Linianti. El resto se arremolinaba en torno a los escasos pozos perforados. Desde que la lluvia volvió en 2008, los animales se acercan periódicamente al río para beber. Por las tardes, una vez saciada su sed, regresan a los pastos a kilómetros de distancia. Pero las cebras, los ñúes y los elefantes no pueden acceder por cualquier sitio a la orilla del Boteti. En 2004 se levantó una valla en el lecho seco del río. Sin agua, el río ya no hacía de frontera natural entre el Parque Nacional de Mahadihadi al este y las explotaciones al oeste. Los animales salvajes podían acercarse al ganado y este podía acceder a su vez a los pastos de la reserva. Esto no gustó a los productores de carne, aunque entre los conservacionistas también hubo voces a favor de levantarla. Pero el trazado de la valla fue desafortunado, pues en muchos lugares corta el paso a los kudúes, elefantes y otros animales. Aunque la valla no es infranqueable,
Siempre hay por dónde colarse. A veces algún resuelto paquidermo decide sencillamente atravesarla. Otras se abre un agujero al caerse un árbol. Cada vez más frecuentemente los leones jóvenes abandonan la reserva cuando parten en busca de su propio territorio cumplidos los 3 años. En las explotaciones encuentran presas fáciles y agua. Los ganaderos reciben una compensación del gobierno de Botsuana por cada pérdida. Además, tienen permiso para disparar a los grandes depredadores. Pero hay otras alternativas. Uno de los ganaderos más renombrados, el dueño de la explotación Gansi, ha creado un centro de acogida para estos problemáticos animales. El tiempo que se quedarán aquí los leones es incierto. De momento no hay zonas específicas para su puesta en libertad de nuevo. A los cerca de 20 leones que hay aquí, les dan muslos de burro 2 veces a la semana. En el recinto contiguo, los licaones esperan su ración. Las entrañas serán para ellos. También ellos han matado a vacas o terneros. Los ganaderos les tienen un odio especial. La caza masiva por parte del hombre, la reducción de su espacio vital y las enfermedades como la rabia o el moquillo dejaron a los licaones al borde de la extinción. Son los grandes mamíferos menos numerosos de toda África. Sin embargo, como todos los carroñeros, desempeñan una importante función dentro de su ecosistema. De no existir, el número de herbívoros se multiplicaría y eso perjudicaría enormemente a la vegetación. Cada licaón que se salva contribuye a la diversidad genética. Algo esencial para la supervivencia de estas poblaciones. Los conservacionistas ven alarmados cómo menguan las poblaciones de algunas especies en Botsuana. En estos momentos están trabajando junto al gobierno y los representantes de las aldeas para frenar este descenso. A fin de cuentas, ahora Botsuana vive en gran medida de los turistas que vienen de safari. Están contemplando la creación de lo que se ha denominado como corredores verdes para unir las diferentes zonas protegidas. Para decidir la ruta más idónea, los expertos se basan en antiguas rutas migratorias, discuten la reubicación de las vallas y analizan dónde subsiste la vida salvaje fuera de la reserva natural. Los bosquimanos, los mejores rastreadores del Kalahari, ayudan a hacer el inventario. Pueden deducir muchas cosas de una sola huella: la especie y la dirección en la que fue el animal, su edad y peso, cuando ha comido o bebido por última vez, si está en cinta o en celo, o si está nervioso o relajado. Un sencillo programa en un dispositivo móvil de GPS permite a estos hombres registrar todos los datos aun cuando no saben escribir o leer. Basándose en esta información, los expertos crearán después mapas más detallados. Hay pequeñas victorias que animan a seguir trabajando. Para muchos licaones, hoy termina su estancia en el centro de acogida de los ganaderos. En el marco de un proyecto de investigación, serán trasladados al Central Kalahari Game Reserve. Allí tendrán que formar una nueva manada con otros ejemplares.
Al más fuerte le colocan un collar con GPS. Así podrán controlar vía satélite cómo se adaptan los animales a su nuevo entorno. Por fin regresan las lluvias al Kalahari Central. Entre noviembre y abril las nubes se concentran por la tarde para luego descargar fuertes chaparrones. El paisaje no tarda en cubrirse de color. Las mariposas dan la bienvenida a la humedad y a los minerales que la lluvia ha empujado hasta la superficie, en especial calcio, potasio y sodio. Muchos días son más calurosos que durante el seco invierno. Las temperaturas pueden alcanzar los 48 grados centígrados. Ahora no hay mejor lugar para pasar el día que una sombra junto a la refrescante agua. La araña decide tejer su tela aquí, junto a las grandes marañas de insectos. Al otro lado de los arbustos, la manada de leones recibe una visita. El reptil acorazado no parece imponer demasiado a este felino. En las tierras bajas, las acacias proporcionan sombra. Un rebaño de oryx se resguarda aquí durante el mediodía. Dos machos resuelven sus diferencias, aunque también las hembras y las crías se pelean. Parece que les divierte. Los antílopes tienen la sangre caliente. Su temperatura corporal puede aumentar hasta los 46 grados. Así evitan sudar y, por tanto, deshidratarse. Para proteger el cerebro, la sangre que lo riega pasa antes por una red especial de vasos sanguíneos en la zona del hocico que la enfría. Incontables plantas herbáceas brotan del arenoso suelo del Kalahari tras las lluvias y van sustituyendo poco a poco los secos tallos. Las hay para todos los gustos. El aroma del fresco verdor atrae a las ardillas terrestres del cabo, sacándolas de sus madrigueras. El sistema de túneles de una colonia a veces se extiende a lo largo de hasta 700 metros cuadrados.
A veces pueden tener incluso 100 entradas. Las hembras viven con su prole. Los machos en grupos exclusivamente masculinos. El desparasitado mutuo es de obligada cortesía. Al noreste del Kalahari, las cebras intuyen la inminente lluvia. Saben perfectamente que a cientos de kilómetros de ahí, los salares de Mahadihadi se están llenando lentamente. Estos salares son los vestigios de un enorme mar cerrado. Cuando se secó hace aproximadamente 4.000 años debido al cambio del clima y a la deriva continental, dejó tras de sí una corteza de sal de hasta 5 metros de grosor. Para las cebras, seguramente no hay lugar más atractivo que los pastizales que rodean Mahadihadi. Por este motivo abandonan, acompañadas de los ñúes, las orillas del río Boteti y parten rumbo este. Su éxodo supone ahora una de las migraciones de animales más numerosas del Kalahari. Las manadas abandonan el parque nacional que hasta la fecha solo está vallado en sus extremos oeste y sur. Los conservacionistas se oponen tajantemente a los planes para acercar por completo el parque. Las cebras caminan durante varios días. En los alrededores del desierto salino de Mahadihadi ahora les espera agua y los mejores pastos con los brotes más sabrosos. Aquí también traerán al mundo a sus pequeños. El leopardo observa con total tranquilidad qué animal está más cansado del largo viaje. En un desierto donde los estratos de arena pueden alcanzar hasta 10 metros de grosor, el suelo absorbe la lluvia enseguida. Solo en las depresiones y agujeros cuyo fondo está compuesto de roca caliza o arcilla petrificada puede conservarse el agua durante algunas semanas. En abril, las lluvias cada vez son más escasas. Pronto la aridez volverá a apoderarse del Kalahari. Los animales regresan a los abrevaderos artificiales. Hoy se huele peligro en el ambiente. Un león que está demasiado cerca del agua. Las gacelas saltarinas están inquietas. El chacal se lo toma con más calma. Casi sin fuerzas, el joven macho se acerca a la orilla. Está escuálido. Probablemente se haya contagiado de un virus.
El descenso de la población de leones, que desde 1980 ha caído de 230.000 a 20.000, se debe fundamentalmente a la reducción de su territorio, a la disminución de los animales de presa y a la caza del hombre. Pero también enfermedades como la tuberculosis, el moquillo y el VIH, el virus de inmunodeficiencia felina, han contribuido a este descenso. Estos leones no entrañan ningún peligro. Seguramente no vuelva a cazar. Los herbívoros se relajan. Infatigable, el tejón melero trota por los alrededores. Con su olfato controla quién ha dejado aquí su rastro. Puede que otro macho o incluso alguna hembra especialmente interesante. Este magnífico macho de melena oscura no tiene intención alguna de desaprovechar el momento. Ahora que la hembra está en celo, tiene pocos días para aparearse con ella. Pero ella no quiere. Quizá porque sus cachorros de la última camada todavía son muy jóvenes. La madre tiene que cazar mucho para alimentarlos. No solo de hierba vive el león. Las enormes manadas que antes proporcionaban alimento en abundancia para los leones ya son cosa del pasado. Demasiados obstáculos han destruido este grandioso ecosistema. Con la creación de los corredores verdes aumentaría la superficie del parque y así podrían recuperarse las poblaciones de gacelas saltarinas, ñúes, oryx y cebras. Y allá donde haya suficientes herbívoros, también sus hijos tendrán la oportunidad de sobrevivir.